Buen día, soy el maestro Javier Bautista. Sean bienvenidos a este webinar Introducción a la Perfilación Criminal, impartido por el doctor Belisario Balbuena Trujillo, del cual leeremos un poco de su trayectoria. Adelante, licenciada Evelyn. El doctor Belisario Fernando Balbuena Trujillo, psicólogo forense egresado de la Universidad Santo Tomás de Colombia, poligrafista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, de México, especialista en investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia y en perfilación y análisis de conducta criminal de la Universidad de Barcelona, España, exfuncionario del Servicio Inteligencia Colombiano, DAS, con experiencia en psicología forense y perfilación y análisis de conducta criminal, evaluación de testimonios y poligrafía, docente de la Universidad Manuela Beltrán, UMB, Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y Centro de Estudios Sociojurídicos. Latinoamericanos, CESIJUL, en las asignaturas de psicología forense y técnicas de entrevista, autopsia, psicología, perfiles criminales y evaluación de testimonio, entre otros. Además de ser un referente en entrevista en la televisión colombiana y cadenas internacionales. Le cedo la palabra al doctor. Adelante. Gracias, licenciada Janet. Gracias, maestro Javier, por abrir este espacio y esta oportunidad de compartir no solamente conocimientos, sino como siempre lo sostengo, algo incluso más enriquecedor que el conocimiento en sí es la experiencia, que es precisamente la que nos ayuda a pulir ese conocimiento, inclusive a crear ese conocimiento. Bueno, brevemente vamos a trabajar hoy un tema que seguramente para la mayoría de ustedes no es desconocido, que es sin lugar a dudas de su interés, por eso se encuentran acá, que de pronto en alguno de ustedes ya hace parte de su experiencia. Por eso mismo lo voy a tratar, aunque de manera tangencial, sí ejemplificando cómo es mi metodología, algunas situaciones, algunos casos de la vida real, y vamos a desmitificar también un poco lo que se ha afirmado en algunas ocasiones con relación a lo que es y a lo que significa la perfilación criminal. Bueno, muy bien. Webinar lo hemos titulado Análisis de conducta criminal, una introducción a la perfilación criminal, con el apoyo de Yuspedia, que básicamente va a estar direccionado a un seminario taller que vamos a hacer muy pronto el mes entrante, si Dios nos da vida, sobre perfilación criminal, pero ya muy específico, ya aterrizado al tema de los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque las escenas del crimen ya no son solamente escenas físicas, también hay escenas del crimen virtual. Y de eso vamos a hablar un poquito también el día de hoy. Quiero que para responder a esta pregunta, la licenciada Janet, allá en el live, me recopile las respuestas a esta situación particular. Quiero que me cuenten qué es lo extraño que están viendo en esa imagen, qué es lo que les parece extraño, lo que les llama la atención. Y en la medida en que vayan anotando sus respuestas en el live, quisiera que la licenciada me las compartiera. Si ya hay algunas respuestas, me gustaría escucharlas.
Nos comentan que el pulpo y la persona con gafas. Bueno, el pulpo, la persona con gafas, muy bien, que muchos, sin lugar a dudas, al analizar a esa persona con gafas y el bastón que se encuentra al lado, pues no es difícil deducir que posiblemente sea un invidente. Y es extraño que un presunto invidente o ciego esté leyendo el periódico. ¿Qué más se encuentran de extraño en esa imagen? Nos mencionan también la taza de café que se encuentra un calavérico. Sí, muy bien. Y por el momento son todos los que nos mencionan, doctor. Bueno, mientras siguen escribiendo al chat, es importante, fíjense, cómo a través de la observación, que es diferente de ver precisamente la perfilación criminal, es un proceso de análisis donde observamos aquello que el común de la gente no observa, donde quienes nos hemos constituido como perfiladores estamos observando, analizando un tipo de evidencia que no es, valga la redundancia, tan evidente en las diferentes escenas, que es la evidencia conductual, la evidencia comportamental, esa que el criminal deja de las fotografías a través del plano, sino solamente a través del análisis que hace el perfilador, que hace precisamente esta persona, hombre o mujer, este profesional que está capacitado para hacer esos procesos de perfilación criminal y construir en sí mismo el perfil criminal. Esta es una de las definiciones más claras, más concisas que he encontrado sobre los procesos de perfilación criminal o sobre lo que es la perfilación criminal. La hace precisamente un colega y amigo, el doctor Velasco, mexicano, es producto incluso de un manual que él elaboró en el año 2019, llamado El Perfilador Criminal, y él afirma: la perfilación criminal es una práctica especializada de la criminología forense que permite el entendimiento de casos criminales desde el análisis de la evidencia física, fíjense en esto, o sea, las escenas físicas del crimen. La evidencia digital, por eso vamos a trabajar en nuestro taller el mes entrante el perfil de los ciberdelincuentes, ¿sí? Porque esa es la escena del ciberdelincuente, una escena digital que deja huella, hay rastros digitales, hay huellas digitales, hay elementos psicológicos también dentro del perfil de estos ciberdelincuentes que pueden ser rastreables y finalmente, la evidencia comportamental, que es lo que finalmente buscamos los perfiladores. Entonces, ¿qué es o quién es el perfilador criminal? Un especialista de la criminología forense, principalmente. Algunos argumentan que la investigación criminal también es válido. No es una especialidad de la psicología, ojo con esto, ¿sí? La perfilación criminal no es una especialidad de la psicología. Puede que un psicólogo en especial, si ha tenido experiencia en el campo forense, pueda hacer perfiles psicológicos criminales, ¿sí? Pero no es como tal una especialidad de la psicología. Es desde la criminología y desde la investigación criminal que realiza análisis del comportamiento de y en la escena del crimen. Análisis victimológico que infiere características comportamentales de sospechosos y realiza una reconstrucción de la conducta. Aquí vamos a romper un mito con el estilo que ha marcado series como Criminal Minds, que llegó inclusive a 11 temporadas, como ustedes lo pueden ver ahí.
Y aunque estaba basado en alguna experiencia y que incluso tenía asesoría de perfiladores criminales de la escuela del FBI en Cuántico, pues tiene mucho de irrealidad. Usted en la vida real no encuentra un perfilador criminal siendo el táctico que va a hacer la captura de el presunto asesino serial o del violador serial. En realidad, lo que hacemos los perfiladores es un trabajo de análisis donde recogemos a través de la información que nos trae el investigador criminal, de la información que nos trae el perito en lofoscopia, es decir, en huellas, en dactiloscopia, en manchas de sangre, en la necropsia, en el informe de necropsia, en el informe que ha sacado el planimetrista, el fotógrafo forense. Reunimos toda esa información y empezamos a analizar dónde puede estar esa evidencia conductual. A través de la misma victimología y de la conexión de las presuntas víctimas que pueden ser objeto de este mismo criminal. A través de esa información es que reunimos y hacemos nuestro análisis. Pero no llegamos con pistola en cinto a hacer capturas ni a hacer operativos. Eso es muy de la serie de Criminal Minds y que tergiversa un poco lo que verdaderamente es el perfilador. Tampoco llegamos a obtener un perfil en 1 o 2 horas que puede durar el capítulo de la serie. Esto es un trabajo que nos puede llevar días, semanas, incluso meses, para poder, con un grado de acierto, de probabilidad, establecer el perfil de quien puede ser el responsable de esos comportamientos, en especial si son seriales. O si estamos hablando ya de un criminal conocido, pues de todo el análisis que podamos tener acerca de la evidencia de lo que es forense. Esta es otra definición de perfil criminal, como un conjunto de características observables de un delincuente. Esas características de tipo psicológico, criminológico, victimológicas, sociológicas, antropológicas, incluso lingüísticas. Hay firmas, hay modus operandis donde el delincuente tiene cierta manera particular de hablar. Yo siempre traigo a colación un caso que tuve la oportunidad de trabajar de un violador serial en las afueras de la ciudad de Bogotá. Llamamos a ese departamento, como decía, un estado Cundinamarca. Aparecían víctimas violadas de manera brutal en varios pueblos, varios sitios suburbanos. Y lo común cuando entrevistábamos a las víctimas era que ella nos decía que este sujeto, que además las asaltaba con una capucha, utilizaba una capucha negra, un pasamontañas, que al momento de asaltarlas les decía: déjese violar, mamita. Encontramos en cerca del 90% de las mujeres que entrevistamos, que fueron 25 mujeres, que este individuo utilizaba esas palabras al momento de asaltarlas. Fíjense cómo había ese común denominador, cómo esa característica lingüística sí era importante al momento de estar elaborando el perfil criminal. Y la perfilación criminal es ese proceso ya de investigación avanzada que a partir del estudio de la conducta específica del sujeto en la comisión de actos criminales pretende identificar aquello que denominamos evidencia conductual, es decir, la manera en que el comportamiento del agresor se imprime en esa escena del crimen. Y recordemos que la escena del crimen no es solamente física. Por ejemplo, fíjense en este asesino serial muy famoso en los Estados Unidos, muy prolijo por la cantidad de víctimas que tuvo, muy prolijo por el perfil geográfico que logró abarcar. Pues fue un criminal que estuvo delinquiendo desde la Florida hasta Nueva York, más o menos en varios estados de los Estados Unidos. Era nómada, es decir, iba de sitio en sitio. Su victimología era predominantemente jóvenes universitarias, incluso con ciertos rasgos
físicos muy particulares, muy parecidos entre ellas, pero fíjense lo que hacía con los cuerpos. En algunas de las víctimas no solamente las llegó a empalar, las atacaba brutalmente, sino que además les cercenaba la cabeza y las guardaba como una especie de trofeo, de souvenir. Era, aunque sin duda una situación grotesca, pues fíjense cómo él dormía junto a esos cuerpos decapitados y tenía comportamientos necrófilos, es decir, conductas sexuales con el cuerpo, con los cadáveres. Todo esto está diciendo algo de la psicología del agresor. Cuando se encuentran las víctimas con esa violencia expresiva, pues nos está diciendo algo de la motivación, la necesidad, la firma que este sujeto está imprimiendo o imprimió en la escena del crimen. Por eso inicialmente la perfilación criminal tuvo uso en crímenes violentos o crímenes con ultraviolencia, especialmente en crímenes seriales, en crímenes de homicidio serial desde los años 70, fíjense cómo lo dice la ayuda. En crímenes de agresiones sexuales en serie, en algunos crímenes relacionados con actos terroristas, en algunos otros crímenes relacionados con situaciones de tipo serial, como causar incendios seriales, por ejemplo, como estafas seriales. Pero hoy día la perfilación criminal es casi de utilidad, es de utilidad mejor en casi que cualquier situación. Estamos usando perfilación o procesos de perfilación criminal para golpeadores cíclicos de mujeres, para maltratadores domésticos, que son muy comunes, para sujetos con psicopatía integrada que llegan a ocupar ciertos cargos importantes dentro del gobierno, dentro de las fuerzas militares, de policía, y que precisamente abusan de esos cargos cometiendo actos criminales. Desde 1970 en los Estados Unidos, a partir de esta fecha, resulta vital para lo que en su momento el FBI, la escuela del FBI desarrolla como la unidad de análisis del comportamiento criminal. Y aparecen unos grandes referentes de la perfilación criminal y de esa unidad de análisis del comportamiento criminal, como lo fueron, y digo lo fueron porque ya falleció el doctor Robert Ressler hace aproximadamente 4 años. Quien no solamente acuñó el término de asesino serial, sino que tuvo la oportunidad de entrevistar en prisión a varios criminales violentos. Uno de ellos, este individuo que aparece en la diapositiva, que fue denominado como el asesino de Milwaukee, a quien Ressler tuvo la oportunidad de entrevistar donde en muchas ocasiones y establecer o dar respuesta a la pregunta de cómo se formaba el monstruo, de qué era lo que ocurría en la mente de estos individuos para que hicieran de manera aberrante todo eso que llegaron a hacer en el comportamiento criminal. Aquí hay algunas de las autoridades en perfilación criminal, el doctor Ressler, como les mencionaba anteriormente, los doctores John Douglas, Roy Hazelwood, Mark Safari, y uno de los más recientes, con quien inclusive he tenido la oportunidad de disertar académicamente, de haber sido en algún momento profesor en algunas de las clases que me dictó de los seminarios, el doctor Brent Turbi. ¿Cuál es la tesis general de la perfilación criminal? Sé que la forma en que un criminal comete un delito está relacionada con sus características personales, por eso hablamos no solamente de un modus operandi, de una firma, sino también de un mapa mental. Y dentro de ese mapa mental incluimos todas esas experiencias que ha tenido el criminal, que forman parte incluso del modus operandi, que forman parte de la victimología. No es gratis, por ejemplo, que un individuo como Garavito, en el caso Colombia, que fue o ha sido uno de los asesinos seriales
más prolíferos, más vergonzosos que hemos tenido en la historia de Colombia, hubiera escogido como víctimas a niños de edades entre los 9 y los 13 años de edad, a los que asaltaba sexualmente y posteriormente asesinaba de manera grotesca. ¿Por qué? Porque él en su infancia tuvo también unas situaciones de niñez en esa misma edad, entre los 9 y los 13 años, donde sufrió múltiples maltratos, sufrió abuso sexual, sufrió una serie de situaciones aberrantes que de alguna manera lo marcaron, lo llenaron de ira, y esa ira era la que desfogaba con estas víctimas. No significa, y atención a esto, que eso justifique su crimen, ni que tampoco sea un determinante del comportamiento criminal serial, porque hay muchos hombres que han sufrido tratos aberrantes a edad temprana y no por eso se convierten en violadores ni en asesinos seriales. Esto también tiene que ver con una situación decisional, es decir, aquí neurológicamente hablando, es la corteza prefrontal la que en algún momento también les permite decidir encontrar placer con la agresión y combinar esa agresión y satisfacción sexual con el homicidio y volverlo de carácter serial. Estos sujetos son conscientes de lo que hacen, ellos no están poseídos por entes diabólicos que les ordenen cometer esos crímenes, como de una manera muy astuta, inclusive lo decía Garavito y también lo decía otro criminal que tuvimos en la historia de Colombia, muy vergonzoso para nosotros, llamado el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, quien en su haber llegó a asesinar cerca de 350 niñas en Colombia, Ecuador y Perú, con un modus operandi y una firma muy particular. Se recoge dentro de la perfilación criminal elementos de lo que llamamos la violencia instrumental y la violencia expresiva. La violencia instrumental, definida como ustedes muy bien lo están leyendo en la diapositiva, es aquella necesaria para vencer las resistencias de la víctima. Es aquella básica para poder someter a la víctima. Si yo voy a cometer un hurto, pues solamente con amenazar a la víctima con arma blanca o arma de fuego sería suficiente. Si la víctima ofrece resistencia, pues con propinarle un corte con arma blanca o incluso un disparo, ya sería suficiente para someterla. Pero cuando esa violencia es extrema, es decir, es expresiva, va más allá de lo estrictamente necesario, pues ya tiene una significación de tipo comportamental, de tipo psicológico, y esto lo recogemos dentro de los procesos de perfilación. En este tipo de despliegue, la violencia puede ir acompañada de una importante carga emocional, psicológica, que se libera a través de ese acto violento, ultraviolento, lo llamo yo particularmente, y que queda registrado en la escena. Es cuando encontramos en la victimología esos elementos de destripamiento, es decir, donde saca las vísceras de la víctima, donde la desfeminiza, o sea, donde ataca sus órganos sexuales, donde la empala, por ejemplo, donde le hace múltiples cortes, como lo muestra esta diapositiva, que es real de un caso que tuvimos aquí en Colombia, de un coronel de la policía que asesina a su propia esposa y le propina 57 cortes en el rostro. Cuando hacemos el análisis posterior, encontramos precisamente que esos 57 cortes tenían un significado, hacían parte del curso 57 de formación para oficial de policía, del cual hizo parte el agresor, el homicida. Entonces, fíjese cómo se empieza a correlacionar también ese tipo de violencia. Esta es otra imagen de esa violencia grotesca, expresiva, que está diciendo precisamente que hay algunos elementos de tipo psicológico impresos en la escena. Ocurren bastante con crímenes pasionales, por ejemplo. Por eso los crímenes pasionales son más fáciles de descubrir y de vincular, porque son cometidos con bastante ira, con bastante sevicia. Por eso una expareja le propina a su pareja 20, 30, 50 puñaladas, por eso le arroja ácido en su rostro,
para asesinarla en vida. Por eso utiliza este tipo de situaciones que lo vinculan y permiten que en la escena se encuentre incluso bastante evidencia vinculante con quién ha sido o es el responsable. Hay un principio dentro de la criminología y uno de los padres de esta técnica, perdón, de la criminalística, que es el doctor Edmund Locar, que llamó precisamente el principio de intercambio de Locar, donde dice que es imposible que un criminal actúe especialmente en la atención de la acción criminal sin dejar rastro de su presencia. Es decir, hay algo que él deja de manera inconsciente y también de manera inconsciente o consciente algo que se lleva, que es precisamente lo que en perfilación llamamos esos recuerdos, esos souvenirs que le permiten recrear lo que ha hecho. Hay una hipótesis de la consistencia delictiva, de la consistencia criminal, del doctor David Kanter, que es de una escuela muy importante en la perfilación criminal, que él dice que los delincuentes, como el resto de la gente, actúa de modo consistente en el tiempo y en diferentes situaciones. Es decir, como son en la cotidianidad, tienden a hacerlo también al momento de cometer el crimen. Por eso inicialmente se habló de que algunos eran organizados, desorganizados. Después se revaluó un poco esa dicotomía y se encontró que en su gran mayoría son mixtos, pero con una tendencia a ser un poco más organizados y en otras ser más desorganizados. El corolario, es decir, lo que se deduce es que el modo en que se comete un crimen refleja la conducta diaria y los rasgos del criminal. Se aplica en dos áreas: la interacción entre la víctima y el criminal, la consistencia interpersonal y el espacio, es decir, el área geográfica en que el sujeto comete los delitos, la consistencia espacial. Hay una zona de confort del criminal y hay otras áreas donde él acostumbra precisamente cometer esos crímenes, que incluso a través de una metodología que el doctor David Kanter desarrolló, llamada el círculo de Kanter, nos permite con cierto grado de aproximación establecer el posible sitio de residencia del criminal y que en casos, desde mi experiencia profesional, cuando lo he aplicado, me han funcionado, como por ejemplo el caso que les comentaba al comienzo de la charla de este violador serial en Cundinamarca. Cuando empezamos a obtener información acerca de los pueblos donde él cometía los crímenes, y usamos la metodología del círculo de Kanter, encontramos la población donde presumíamos que él residía, y efectivamente resultó ser el sitio donde él vivía y donde incluso fue capturado. Jeffrey Dahmer, que fue uno de los sujetos que más estudió el doctor Redler y sobre quien hizo un libro llamado Dentro del Monstruo. Fíjense lo que tenía, ¿no? Había ciertos elementos. Este era un hombre que había nacido en una familia de clase media alta que vivía de manera solitaria en Milwaukee. Allí acostumbraba a visitar bares gay, captaba hombres de color, los llevaba a su apartamento. Allí sostener relaciones sexuales con ellos y al momento en que ellos ya se querían ir, él los asaltaba de manera brutal, los golpeaba, les aplicaba un fármaco que los dejaba en incapacidad de resistir. En algunas ocasiones les cercenaba el cerebro para hacer una especie de zombie hasta que fallecían, conservaba los cuerpos y terminó literalmente comiéndose los cuerpos. Un comportamiento bastante bizarro, bastante extraño, pero que tenía muchos elementos importantes dentro de su perfilación. Aquí hay otro individuo, un asesino en serie llamado Robert Hansen, que además era piloto de avión y que en una aeronave pequeña inclusive captaba mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales, se las llevaba a un valle, allí las liberaba. Pero lo que a él le generaba la excitación era literalmente cazarlas. Las soltaba, las dejaba que presuntamente escaparan dentro de ese valle durante algunas horas y después hacía todo el ritual para cazarla literalmente.
Otro famoso asesino serial que se conoció con la sigla de BTK, relacionada con Bind, Torture and Kill, porque lo que hacía era atar, torturar y matar específicamente. Fíjense cómo, para que ustedes entiendan el concepto que acabo de mencionar, de cómo tiene que ver con sus aspectos, con su mapa mental. Él era un instalador de alarmas de seguridad, inclusive trabajó también como guarda de seguridad. Y varias de las familias que él después atacó, asesinó, le pidieron instalar alarmas de seguridad, de tal manera que él entraba a las casas, obtenía información y ahí, cuando hacía clic con la victimología que él prefería, que eran mujeres con ciertas características, pues sabía cómo convertirlas en víctimas, tenía ya una ventaja inclusive sobre ella. Aquí hay algunos usos de la perfilación criminal. Hay muchos más usos, pero estos, digamos, son los más comunes. El descarte o la confirmación de sospechosos. La perfilación criminal por sí misma no nos va a dar con un grado de certeza el culpable, pero sí se aproxima a qué características puede. Conocidos, para perfilar criminales que ya han sido capturados, que son conocidos. En el caso Colombia, por ejemplo, tuvimos un asesino serial en un sitio muy conocido, muy popular aquí en la ciudad de Bogotá, que se llama Monserrate. De hecho, es una atracción turística, es una montaña desde la cual se puede divisar toda la ciudad o gran parte de la ciudad. Y este individuo allí asesinaba y ocultaba los cadáveres de mujeres que en su gran mayoría eran consumidoras de alucinógenos y trabajaban en prostitución, pero siendo consumidoras de alucinógenos. Se las captaba en una parte del centro de la ciudad. Si habláramos de México, en la época en que tuve la oportunidad de estudiar y de vivir allá, diría que es como una especie de Tepito. Iba, las captaba en este tipo de zona, las llevaba a la montaña engañadas y allí las asaltaba sexualmente y posteriormente las asesinaba a través de asfixia mecánica. Se logra, se denuncia uno de los cuerpos que se encuentra, se captura a este individuo. En el momento en que él se captura, él desde una posición narcisista dice, pero es que esa no es la única, tengo mucho más cadáveres, muchos más cuerpos. Inmediatamente personal de la unidad de análisis del comportamiento que hay aquí en Colombia, de la Policía Nacional, lo entrevistan, empiezan a manejar ese carácter narcisista del sujeto y logran que los lleve a una de las fosas donde habían 21 cuerpos. Allí se empieza a hacer todo el trabajo de victimología, de antropología forense, pero también empezamos después a trabajar con la mente de este sujeto, sobre la mente de él para entenderlo. Inclusive tuve la oportunidad de entrevistarlo y de que a través de esa entrevista pudiera analizar elementos de su perfil, de lo manipulador que era, de lo psicopático, ¿sí? La cantidad de experiencia que ya tenía en su modus operandi, de tal manera que le hacía tener cierta conciencia forense, por eso nunca admitió que las asaltaba sexualmente y por eso incluso tuvo algunos beneficios de la justicia con relación a los asaltos sexuales y solamente hasta el momento fue condenado por los homicidios. Entonces, fíjese lo importante que es tener ese perfil ya conocido, porque precisamente en este momento estamos ilustrando al juez a través del proceso de perfilación criminal, o bueno, al magistrado, porque está en otra instancia, en el sentido de que él sí asaltaba sexualmente a las víctimas, así no se haya encontrado evidencia biológica, evidencia física que lo vincule con el asalto sexual, si hay evidencia comportamental, si hay evidencia psicológica que lo vincula, y sobre eso es que estamos ilustrando en este momento a los magistrados para que este individuo que se conoció como el monstruo de Monserrate, Freddy Valencia,
sea condenado también por asalto sexual, los múltiples asaltos sexuales que cometió contra estas mujeres. Para direccionar los procesos de entrevista, para ya elementos judiciales, es decir, los informes de perfilación criminal, se pueden llevar al estrado, se pueden constituir en evidencia, pueden ser de carácter forense. ¿Sí? No es evidentemente una prueba más allá de toda duda, no es una prueba de certeza, pero sí es una prueba de probabilidad que puede orientar las decisiones del juzgador. Para hacer análisis de comportamiento verbal y no verbal, para estudiar videocintas y grabaciones de audio de criminales identificados, esto es muy importante en especial en temas de terrorismo, de contraterrorismo. Para, bueno, particularmente en mi experiencia, cuando estaba en el Servicio de Inteligencia de Colombia, me servía muchísimo cuando se encontraban videocintas, eran en formato VHS, que hoy día ya es un formato que no se utiliza, pero a mí me Estaba en lo el servicio de traían tanto inteligencia de personal Colombia, militar y me servía detectives de la muchísimo de la agencia de inteligencia, cuando hacían allanamientos a los cambuches de estos individuos que pertenecían a una organización narcoterrorista que tuvimos aquí en Colombia llamada FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se conoció como una guerrilla, pero en realidad su propósito era mucho más criminal y terrorista que el de una guerrilla. O sea, jamás, por ejemplo, yo podría comparar a las FARC con el ejército zapatista. Eran muy diferentes. Aquí se surtían del narcotráfico, del secuestro, del tráfico de armas, del terrorismo. Y una de mis funciones en el DAS era perfilar a los cabecillas, pero pues yo no podía tenerlos frente a frente porque no habían sido capturados. Entonces el proceso de perfilación se hacía a través de todos esos elementos que traían, a través de los informantes que eran desmovilizados o sujetos capturados que habían pertenecido a los anillos de seguridad de estos cabecillas y que me podían dar información relevante para hacer el perfil, pero también los videos, las videocintas que se encontraban en estos allanamientos, cuando ellos mismos se referían a sus subalternos, les daban ciertas instrucciones y a través del análisis de cómo era su conducta no verbal, de cómo eran en una situación de fiesta, por ejemplo, porque muchos se filmaban cuando hacían ciertas fiestas y reuniones sociales con los demás guerrilleros, poder ir trabajando esos elementos del perfil. Eso ayudó para operaciones grandes contra estos cabecillas, como la operación Orión, por ejemplo, que dio como resultado la baja de el comandante Cano en su momento, y que permitió precisamente con información comportamental tener certeza de que él se encontraba en ese sitio y de la manera como se hizo la operación para poderlo dar de baja. Asesoría en labor de inteligencia, como las que le acabo de mencionar, y el desarrollo de técnicas proactivas y técnicas de entrevista aplicadas a fuentes humanas, es decir, a informantes o a delincuentes ya identificados, entre muchos otros. Hay como tipo, dos tipos de perfil, uno de delincuente conocido o perfil inductivo, y de delincuentes desconocidos o perfiles deductivos. Estos son los insumos para la perfilación. La escena del crimen, el modus operandi, que es la manera como el sujeto comete el crimen, que es variable, él la va perfeccionando en la medida en que va obteniendo éxito o en la medida en que por ensayo y error va puliendo su propia manera de cometer los crímenes. La firma, que también tiene ciertas variaciones, pero no tanto con el modus operandi. Antiguamente se decía que la firma era inmutable, pero no siempre es así. Hay individuos que van cambiando también esa firma, es decir, ese elemento psicológico comportamental que es innecesario dentro de la escena del crimen. Por ejemplo, para ilustrarlo mejor, este sujeto que fue el monstruo de los Andes, y digo fue porque yo presumo que ya está muerto, aunque no tenemos la evidencia de que haya muerto, pero a día de hoy tendría 76 años y difícilmente un asesino serial tan prolijo como él dura tanto. Y porque adicionalmente no se han encontrado víctimas precisamente con ese modus operandi y firma
que tenía este sujeto. Eran niñas y adolescentes entre los 8 y los 12 años de edad aproximadamente. Indígenas o de rasgos aindiados que él captaba, asaltaba sexualmente, asfixiaba de manera mecánica, pero además de la asfixia mecánica que inicialmente se constituyó su firma, uno de los elementos de la firma era que él dormía con el cuerpo, lo ubicaba en posición fetal y dormía con el cuerpo hasta que se enfriaba con el cuerpo de sus víctimas. Eso era muy específico, eso era un tema, un elemento, dejarlas en esa posición fetal muy particular que él hacía y que era innecesario dentro del crimen. A eso hace parte la firma, por ejemplo. La victimología, es decir, las características comunes que tienen estas víctimas, la escena del crimen, del delito y el perfil geográfico, el área donde actúa el criminal. Fíjense, por ejemplo, en México también cuando se hicieron procesos de perfilación de organismos o criminales como los narcos, acá todos nosotros también tuvimos una historia muy fuerte que llenó también de sangre y dolor al país cuando hubo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, los carteles del norte del Valle, en fin, hoy día mutaron a otro tipo de modus operandi de carteles, pero los tuvimos de una manera muy similar a los carteles del norte. Dudarlo, es una manera de humillarlo. Y además unos mensajes muy concretos hacia carteles contrarios o hacia personal de la fuerza pública, de la Policía Federal, de los grupos tácticos encargados de perseguirlos, para generarles precisamente terror, miedo y para advertirlos de que esas pueden ser o son las consecuencias de quienes los delatan o de quienes intentan de alguna manera contenerlos. Y fíjense que dan resultados, son temas que se constituyen con bastante fuerza psicológica para ser disuasivos y persuasivos. Ya hay varios modelos de perfilación criminal que se utilizan. Este es uno de los más antiguos y los más comunes, precisamente el desarrollado por el FBI en la Unidad de Análisis del Comportamiento, que se conoce como CIA por sus siglas en inglés, Crime Investigative Analysis, que tiene esas fases o esos elementos. Este otro, que es un modelo inglés, que es el modelo de psicología investigativa o IP, que surge precisamente a través del doctor David Kanter, que trabaja el tema del perfil geográfico, por ejemplo, entre otros elementos importantes dentro de la investigación del perfil criminal. El método BEA, o Behavioral Evidence Analysis, es el desarrollado por el doctor Turbi. Es un modelo que se utiliza en Colombia. De hecho, esa es una de las visitas que el doctor Turbi hizo acá en las capacitaciones que nos dio a los perfiladores criminales. El método Vera es un método europeo, es un método español, por sus siglas precisamente en castellano, que toma en cuenta la víctima, la escena, la reconstrucción del crimen y el autor. Es muy aplicable para casos de homicidio, secuestro, fíjense que hasta atracos, agresiones sexuales, y tanto para casos únicos como para casos en serie. Aquí hay otros tres métodos, sí, son en su mayoría europeos. Hay un método integrador del doctor Jiménez, el método Enquist, que es un perfil indirecto de la personalidad, el método Vera, que veíamos hace un momento. Aquí está el perfilado indirecto de personalidad, que es aplicable, por ejemplo, a esta situación. Ocurre en Colombia, es un hombre que de manera brutal
Primero embriaga a una compañera de estudio, se la lleva hacia una zona despoblada en la ciudad de Bogotá, hacia un parque incluso muy, muy común acá, muy popular, que se llama el Parque Nacional. Allí la asalta sexualmente, la hiere, la lesiona con arma blanca, la empala en sus órganos genitales y la abandona. Con un Si habláramos de la dicotomía organizado-desorganizado, este es el ejemplo de un sujeto absolutamente desorganizado. En la escena del crimen dejó muchísima evidencia, evidencia biológica, dejó a la víctima inclusive con el medio de comunicación que tenía, que era un teléfono celular, de tal manera que ya pudo en su momento llamar a la línea de emergencia, decir más o menos dónde se encontraba, decir quién había sido su agresor. Esto permitió sin lugar a dudas la captura y la judicialización y la condena posterior de este individuo, donde encontramos cuando trabajamos el perfil de él que ya había cometido un homicidio unos años atrás con una mujer de color a la que había asesinado también con arma blanca, con un machete, donde se había hecho pasar como inimputable y lamentablemente había logrado su objetivo. Medicina legal le había hecho una evaluación psiquiátrica y de manera extramural sugirió que él no fuera condenado a cárcel, sino que recibiera tratamiento psiquiátrico y nunca asistió a las citas psiquiátricas, se escapó y se supo de él hasta cuando asesinó a Rosa Elvira Celi, que generó precisamente la ley de feminicidio aquí en Colombia, de femicidio, como llaman en otros países, que data desde el 6 de julio del año 2015, así como en México hace poco también se crea una norma, hablaba con Javier inclusive recientemente, que precisamente limita el hecho de que se publiquen imágenes muy evidentes sobre escena del crimen, imágenes grotescas que de alguna manera puedan lastimar a los dolientes, a los familiares de la víctima y al público en general, y que se produjo precisamente por una situación de femicidio o de feminicidio que ocurrió ahí en el país. Dentro de las aplicaciones de la perfilación criminal en nuestro país con asesinos seriales, esta es una también de las más recientes, un orgullo para la Unidad de Perfilación de la Policía Nacional, quienes a través de la vinculación en la victimología lograron establecer que este individuo llamado Luis Gregorio Ramírez Maestre había cometido en una zona muy grande del país, una zona costera del país que tenía más o menos cuatro estados o departamentos que abarcaba desde Barrancabermeja hasta la zona norte en Santa Marta, el homicidio de varios jóvenes dedicados a una modalidad de trabajo que se llama aquí el mototaxismo. Eran muchachos entre los 18 y más o menos los 35 años de edad, a los que este sujeto engañaba, los hacía que los llevaran a ciertas zonas boscosas fuera de la ciudad, y una vez estando allí, los amedrentaba con arma blanca y los amarraba a un árbol de una manera muy específica, por eso tuvo el mote o el sobrenombre de monstruo de la soga, y posteriormente los dejaba morir de inanición o los golpeaba hasta que morían. La firma de este individuo era unos nudos particulares tipo polea que le hacía a las víctimas, como ustedes ven en la diapositiva. Ese era el común denominador cuando se encontraban las víctimas. Hay un documental llamado El asesino de la soga en un canal muy común aquí en Colombia, que es RCN, donde tuve la oportunidad incluso de hablar sobre el perfil de este criminal. Bueno, por temas de tiempo, debo dejarlo acá. Este es mi canal en YouTube para quienes se quieran inscribir o suscribir. Aquí hay varios casos que he tenido la oportunidad de analizar, de trabajar. Me encuentran también en redes sociales como Twitter con el arroba Belfer Forense y
Estoy a sus órdenes. Infinitas gracias y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Agradecemos esta excelente ponencia. La verdad es un tema muy, muy amplio y el cual hay que abarcar ciertas áreas. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Si gustan dejar sus preguntas en la caja de comentarios para efecto de poderle dar empezar a realizar esta dinámica. Nos comentaban, aquí teníamos una pregunta. Nos comentaban la perfilación criminal es que debería ser tratada en centros educativos y ayudaría a detectar temprano a depredadores sexuales. ¿Qué opinas sobre esto, doctor? Sí, estoy de acuerdo. Sí, no como perfilación criminal, porque a veces el tema de perfilación criminal se vuelve muy mediático y nos lleva a muchos temas mitológicos como los que se ha expandido programas como Criminal Minds, ¿no? Y películas como Silence of the Lambs, El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes. Pero sí es importante que incluso desde la formación en preparatoria, ¿sí? En colegio, en escuela, como decimos aquí en Colombia, se trabaje temas de análisis de comportamiento, y en especial de análisis de comportamiento criminal, porque muchos agresores sexuales, muchos sujetos que cometen crímenes violentos, exhiben desde edad temprana, en especial en edad escolar, por ejemplo, ya unos comportamientos criminales muy particulares o que permiten predecir de alguna manera esa conducta criminal, ¿sí? Por ejemplo, la piromanía, por ejemplo, elementos de delincuencia juvenil a edad temprana, de hipersexualidad a una edad temprana que de alguna manera, si no se trabajan a tiempo, pues en la adultez es muy difícil generar cambios. Con niños, niñas y adolescentes, así sean criminales o tengan antecedente criminal, créanme, y lo digo también por experiencia, no es difícil lograr cambio. Si hay empatía y si hay interés en trabajar con ellos, es muy fácil volverlos personas de bien o corregir ese comportamiento. Pero ya cuando son adultos, estoy hablando de hombres, mujeres de 30, 35, 40 años, es muy, muy difícil lograr cambios significativos en la criminalidad con estos sujetos. Muy difícil. Ok, doctor, tenemos otra pregunta. Dice, una consulta al doctor. Me interesa el tema. ¿Un libro en castellano para leer sobre perfil criminal? Hay varios, puedo encontrar los que le mencioné. Permítame, yo aquí le recomiendo algunos. Mindhunter, que incluso hizo parte de un documental de Netflix del doctor Joe Douglas y Mark Oldshaker, que hicieron parte incluso de la unidad de comportamiento criminal del FBI. Trae no solamente una teoría muy interesante, sino una casuística muy, muy ilustradora, muy ilustrativa. La mente criminal de un colega al que tuve la oportunidad de conocer, el doctor Vicente Garrido, español, llamado La mente criminal. La ciencia contra los asesinos en serie. Aunque trabaja solamente temas de asesinos seriales, pues sí es importante leerlo porque nos ilustra un poco sobre la metodología de la perfilación criminal. Asesinos en serie, el doctor Robert Redler, sin duda, que fue el que les ilustré en la diapositiva. Dentro del monstruo,
del doctor Ressler y de Tom Chapman, que también, a pesar de que usa como referente el caso de Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee, pues también en los temas técnicos hay unas precisiones muy importantes para trabajar la perfilación criminal. Perfiles criminales, una compilación muy interesante también del doctor Vicente Garrido. Hay unos libros del doctor Velasco, del doctor Alfredo Velasco en México, también muy, muy interesantes. El manual del perfilado criminal, por ejemplo, me gusta mucho porque, como les decía al comienzo de mi presentación, conceptúa de una manera clara, precisa, el tema de la perfilación criminal. A veces empezamos a confundirnos con que si el perfil criminológico es igual o es lo mismo que el perfil criminal, que si el perfil psicológico criminal es lo mismo, entonces aquí se establecen esas diferencias y es de una manera clara una muy buena guía para el trabajo en la perfilación criminal. Doctor, una otra pregunta. ¿En su país existe algún tipo de terapia para los perfiladores? Sabemos que ya que ven muchos casos y se quedan con esa información. ¿Cómo lo procesan en su vida cotidiana? No, es una pregunta que inclusive a mí me hacen con cierta frecuencia, no solamente gente con la que trabajo, sino a veces los periodistas. ¿Cómo hago yo para asimilar ciertos casos y no llevármelos a la cama, no dormir con ellos y no, que no me quiten el sueño? Sin lugar a dudas hay casos que impactan, ¿sí? Pero en mi caso personal, profesional, pues no han llegado a ser perturbadores, o sea, al momento de que me desenfoquen de mi trabajo, de que me quiten paz, de que no. Me generan sí cierto interés por descubrir, por comprender, ¿sí? Por ejemplo, para mí fue muy importante comprender el perfil de un hombre que pertenecía o pertenece a una familia que en su momento era muy prestigiosa aquí en Bogotá, y de un momento a otro él resulta raptando una niña en un barrio deprimido de la ciudad, se la lleva a uno de sus departamentos muy lujoso, y allí la viola, hace todo un ritual con ella y posteriormente la asesina. El caso de Rafael Uribe Noguera. Yo quedé, por ejemplo, con el sinsabor de no poder explicar neuropsicológicamente qué era lo que pasaba por la mente de Rafael, de no haber logrado haberle hecho unos exámenes neurológicos, un TAC, por ejemplo, que nos permitiera una información acerca de cómo estaba el cerebro de él, porque yo sostengo que el futuro de la psicología y la explicación del comportamiento humano está en las neurociencias. Hacia eso, por ejemplo, varios perfiladores estamos trabajando, así como varios perfiladores trabajan también a través de la robótica forense, que hacen parte de lo que nos espera en el futuro para la explicación del comportamiento criminal. Pero para responder la pregunta, no hay una metodología de terapia, digamos que es muy individual. Sé que hay perfiladores que se han afectado con ciertos casos y trabajan ellos mismos para que se les haga alguna terapia de catarsis, ¿sí? O algunos se afectan y de pronto no quieren seguir más trabajando estos temas, y es entendible porque puede haber una especie de burnout, de síndrome de trabajador quemado precisamente por la intensidad que representa, pero no ha sido mi caso, entonces pues gracias a Dios yo creo que me ayuda mucho el ejercicio. Tomar mucha agua, lo sugiero, dejar las bebidas gaseosas, pensar en positivo y dedicarse a otras cosas, ¿no? Digamos que yo no solamente trabajo la perfilación criminal, sino que trabajo otros temas de tipo forense, y me ayudan también como a diversificar y a tener un abanico mental que me permite también oxigenarme. Tenemos dos preguntas más, doctor.
La primera, me pregunta es, cada cártel tiene sus distintos modus operandi, pero si un cártel copia la forma de operar del otro, ¿cómo se sabe que pertenece a ese? No, no es tan sencillo, ¿sí? Aunque los cárteles tienen ciertos modus operandis diferenciadores y ciertas firmas, ¿sí? Unos, por ejemplo, inclusive sellan la mercancía marcándole escorpiones, marcándole iniciales, ¿sí? Que hace parte precisamente de esa firma. Hay modus operandi similares. En su gran mayoría, y como ocurrió en el caso Colombia y ha ocurrido en el caso México, utilizan dos elementos. Uno es la violencia, el terrorismo, ¿sí? Como tal, que recordemos el terrorismo es más psicológico que físico, ¿sí? Es por eso no es suficiente con asesinar a alguien del bando contrario, sino que el efecto psicológico es exhibirlo. Sí, no era suficiente inicialmente con dejarlo en la cajuela del auto abandonado, sino que encontraron que si lo exhiben y lo muestran, por ejemplo, colgándolo de un puente, como las imágenes que vimos, pues va a generar un impacto psicológico y de terror mucho mayor que si lo dejan abandonado en la cajuela del auto. Entonces van mejorando un poco ese modus operandi, pero si lo encasillamos es eso, es terrorismo, uno de sus modus operandi. Y el otro modus operandi es corromper, que fue muy característico de los carteles acá de Cali y del norte del Valle. Corromper altos estratos de la política, de quienes toman decisiones, de quienes tienen jerarquías militares o policiales. El momento en que usted encuentra que esas conciencias tienen precio, tiene poder sobre ellos. Y eso hace parte del poderío de los carteles, ¿sí? Y si usted ve, por ejemplo, o analiza el Jueves Negro, que impidió incluso que se llevaran y judicializaran al hijo del Chapo Guzmán, pues estaban inmersos ambas modalidades, una donde tenían corrompidos varios estamentos del gobierno, sí, de la policía, de esa región, y el otro, el uso del terrorismo, con un armamento de alto alcance, con en menos de 2, 3 horas, haber organizado un grupo paramilitar, un grupo armado de tal calibre, sí, de tal impacto. Que fíjense lo que produjo, de alguna manera doblegó a las instituciones y facilitó que el hijo del Chapo Guzmán fuera regresado con la amenaza, incluso con amenazas de muerte, de que si no se regresaba entonces iban a fusilar a mujeres y hijos de algunos militares que no entraron o que no se dejaron corromper, pero que a través del miedo y el terror fueron precisamente doblegados. Entonces, fíjense cómo esas dos modalidades de modus operandi se siguen utilizando y son comunes en los carteles. Eso, ahí no hay diferenciación. Las diferenciaciones son en las firmas, pero los modus operandi no. Si comparamos carteles colombianos con carteles mexicanos, modus operandi llegan a ser muy similares. Y muy buena la pregunta, muchas gracias. Y tenemos la última pregunta. Esta me llamó mucho la atención, dado la fecha en la que nos encontramos, en el mes en el que nos encontramos. ¿Cómo se perfila una conducta feminicida? Miren, hemos encontrado que el feminicida no es un individuo que de un momento a otro asesina a una mujer. Es decir, en los países latinoamericanos no aplica, a veces como dice la norma, aquí en Colombia se cometió un error con la ley de feminicidio absurdo, excúsenme la expresión, estúpido, porque dijeron que el feminicidio era todo homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Eso no ocurre en nuestros países. Los hombres no asesinan mujeres solo porque sean mujeres. Esto no es en países del Medio Oriente donde sí puede aplicar esa premisa. Aquí no. Aquí no. Aquí se asesina porque primero
hay o hubo un vínculo o un intento de generar vínculo con esa mujer. Es decir, si analizamos al agresor, por lo general es o el compañero permanente o el excompañero permanente o un hombre que sufrió rechazo por parte de esa mujer en diferentes contextos. ¿Sí? Entonces ya hay unos precedentes que vienen matizados de una violencia de pareja cíclica. ¿Sí? Esto es un predictor de violencia. De hecho, hay, y aquí medicina legal, y quienes nos dedicamos al tema forense lo utilizamos, hay una especie de lista de cribado, de lista de chequeo que se llama Danger Assessment, y que nos permite ir evaluando esos comportamientos de riesgo mortal contra la pareja. Uno de ellos es que ya hubiera agresiones previas, psicológicas, físicas, económicas y o sexuales. Otro es que el agresor tenga o haya tenido acceso a armas, en especial a armas de fuego. Otro es que ya la haya amenazado de muerte. Eso no se debe tomar como broma. Si su pareja o su expareja le está diciendo a usted que la va a matar o que prefiere verla muerta a verla lejos de usted, lejos de él o con otra persona, tómelo en serio. Son predictores de comportamiento femicida o feminicida. Si le está diciendo que pronto le va a destrozar su cara para que se acuerde de él, póngale cuidado, porque esos son predictores fuertes, no están tomados como broma y deben ser precisamente puestos en conocimiento para que se pueda actuar a tiempo. Muy buena su pregunta, además. Mil gracias. Ok, con esto estamos casi concluyendo. Nada más vamos a hacer la presentación, doctor, si me permite compartir la pantalla para Por supuesto. compartirles a nuestro auditorio. El taller práctico que vamos a tener, perfilación de cibercriminales, el 14 de mayo. Va a ser por GoMeeting y va a tener una duración de 3 horas. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito sobre este taller? Bueno, básicamente, y como les decía en la charla, vamos a trabajar otro contexto, otra escena del crimen, y es la escena del crimen digital, la escena del crimen virtual. Vamos a trabajar el perfil de aquellos agresores sexuales a través del ciberespacio, de los que hacen cosas como las que comúnmente llaman grooming. Sí, de los que empiezan a obtener ciertos packs y hacer extorsiones a través de esos packs, de los cibercriminales que cometen estafas a través de la red, a través de la web, de los que tienen elementos o contextos en la dark web, por ejemplo, de toda esta gran gama moderna de criminalidad a través de las redes sociales y de la internet. Perfecto. Vamos a publicar el flyer en la página. Vamos a publicarlo porque no sé por qué no se vio el flyer. Pero bueno, lo estaremos compartiendo en nuestra página. Asimismo se va a estar abriendo ya las inscripciones. Y bueno, agradecemos al doctor Belisario por todo este tiempo, los conocimientos que nos ha aportado en esta hora. Y muchas gracias, doctor. La verdad estamos complacidos por tenerlo aquí en Yuspedia. A ustedes mil gracias por su asistencia, por sus preguntas, por sus comentarios y espero que nos veamos pronto. Bendiciones. Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Agradecemos mucho su atención y estamos en contacto.